Lo peor es que, fuera de bromas, tengo la derrota. Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partida. Esta vez iremos con Nocturne en la nueva pretemporada de 2020, o sea, 2022. Donde os estoy enseñando una nueva forma de jugar Nocturne, por cierto, la acabo de liar al ir un poco tarde reaccionando. Que es básicamente las runas de cadencia letal, ¿vale? Que es las que se utilizaban antes. Pero además iremos con un nuevo objeto que reducirá el enfriamiento de nuestra definitiva. Además, en las runas también tenemos la reducción de la definitiva. Por lo cual hace un total de que la ulti pues va a ser un poco chiste. Voy a ir para allá. Hace bastante que no juego Nocturne, ¿vale? Entonces ya sabéis que este no es el clip perfecto de Nocturne. Tengo un vídeo en YouTube explicando el clip perfecto. Ni siquiera se parece a este clip porque ya estaríamos acabando. Pero bueno, básicamente como estoy un poco pochillo con el campeón, vamos a hacer este clip. Vamos a darle ahí un golpe más, perfecto. Vamos a hacer full clear, ¿vale? No me voy a preocupar muchísimo del early porque ya sabéis, Nocturne es más de buscar la ulti. Una vez tengamos la ulti, ya podremos empezar un poquito con el abuso del campeón, ¿vale? Hasta entonces, y más en este nuevo meta en el que los cangrejos tampoco son muy necesarios, pues tampoco hace falta que vaya muy rápido porque tampoco voy a preocuparme mucho del cangrejo, la verdad. Voy a simplemente limpiar lo más rápido posible e iremos hacia abajo. Perfecto. La Q ya sabéis cómo funciona, lanzáis la Q, hace un poquito de daño, marca al rival, por lo cual le queda una pequeña sombra. Y si estamos encima de la sombra de la Q de Nocturne, también tenéis que saber que os da algo de daño, ¿vale? Eso es importante. O sea, no salgáis, o sea, pegarle dentro de la sombra de Nocturne porque hacéis más daño. La W mete un pequeño escudo y te da velocidad de ataque. El escudo evita la próxima habilidad del enemigo. Por ejemplo, si ahora me tira, yo qué sé, es real la Q y yo tengo la W, le bloqueo la Q a real. O cualquier habilidad que me vayan tirando. Y la E es básicamente un pequeño fear. No tiene mucho más, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? Oh, muchas gracias, David, por ese super chat de YouTube, esa pequeña donación. Ya sabes que me apoyas un montón, así creando contenido y así estando por aquí. Gracias, bro, eres un grande. Ahí está, voy quitando esto. A ver si podemos gankear bot. Prefiero gankear bot que hacer otra cosa porque ya sabéis. Ha gastado la E, está muerto, ese señor está muerto. A ver si llego. Bueno, está hasta el flash. Entonces ahora se va a morir este. Así que está bien. Ahí está. Cualquier ventaja en early me sirve. No flash real, no flash brown. Así que lo sabemos. Driven fedeado, perfecto. Ahí vamos a pushear. Ahora nos haremos el cangrejito. Voy a ver si tiene campamentos por aquí. Por cierto, están jugando una B. Qué asco de campeón. Últimamente no paro de ver Bs, Warwis y un montón de cosas que me están provocando un poquito de urticaria. Sígueme. Ah, Michi no se sube en mí. Pues adiós, Michi. No te quiero. Esto sale ya prácticamente. Voy a ver si tiene esto. No, esto no lo tiene. No sé qué ruta ha hecho el enemigo. Ha hecho una ruta un poco rara. Espera, voy a hacerme... Oh, acaba de salir esto. Oye, pero gato, vete ya. A ver, podemos gankear bot ahora, incluso. Vete. Si siguen chaseando, voy. Va, voy. Ah, no me jodas. He intentado dejar la kill. Intenté dejar la kill. Lo que me pasa por intentar dejarla. Estoy un poco triste por la vida que se han quedado. Y encima sé que aquí está Warded, por lo cual tampoco puedo divear porque probablemente va a aparecer B dentro de poco. A la que vea B me voy, ¿eh? Eso sí. ¿Veis? Ahí está. Pero claro, mi objetivo era que me ayudaran. Por eso estaba aquí. Chicos, no, ahí. No pasa nada. Mi objetivo era que la botlane me ayudara, por eso estaba aquí, ¿sabes? Por eso tengo aquí esto de aquí, tengo esto de aquí. Mi objetivo era que me ayudaran. He confiado demasiado en que me iban a ayudar, pero no pasa nada. Está bien. Fuck, tío. La vida que se han quedado no me ha gustado nada. Esto lo sabía, lo que iba a pasar ahora. Pero claro, yo confiaba en que se iban a mover, porque básicamente, en mi cabeza, si ayudo a alguien 15 veces, él me va a ayudar a mí. Pero no siempre es así. Culpa mía, ¿eh?
de todas formas. Esto está muerto ya. Culpa mía, de todas maneras. Podría haberlo hecho mejor y ya está. No pasa nada. No confíes en nadie. Voy a ver si la salvo. A ver si Michi se sube. Michi. Qué asco el Lethal Tempo una vez se activa, ¿eh? De verdad que es una vez se activa el Lethal Tempo, se convierte... cualquier campeón se convierte en una maldita ametralladora, tío. Me da muchísimo asco. Esta runa me da asco a la vez que sé que es la que está más rota. Es como la activas y automáticamente eres una Jinx. Bueno, porque ya sabes que te da velocidad de ataque, te da rango. Puedes superar el cap de velocidad de ataque. Básicamente, pues nada. Un poco kick. Grasito en la exclamación sorteo, básicamente. Vamos a hacer esto. Ahora con la ulti a ver si podemos ganar a algún lado. Quiero darme esto. Ahí está. Voy a subir al 6 con esto, así que empezaré a gankear ya. ¿La línea de medio es gankeable? No, tiene bastante maná, va a tener la R. Tiene más de 100 de maná, ¿verdad? A ver. Tiene 120. Si gasta un combo más, a lo mejor podemos ir, pero creo que no. El de arriba, ¿quién es? Un Warwick, 3-1, 1-3. Va un poco mal nuestro top laner, no pasa nada. Voy a hacer esto. Pero abajo, abajo es free kill, ¿eh? O sea, si veo que arriba no es gankeable, voy a irme directamente para abajo. No, no me preocupo mucho, realmente. Es, me voy a intentar hacer esto, si se puede gankear arriba bien, y si no, pues iré para abajo. Depende cómo está arriba. No hay info del jungla. No se le tira. Voy a ir para abajo. Vamos a comprar esta parte de allí. Ya lo he dicho, o sea, no me iba a rayar mucho. No, no quiero perder mucho tiempo. Porque sé que la botlane es gratis. ¿Cómo está Kindred esta pretemporada? Pues bueno, no la he probado del todo, todavía. O sea, la probé en el. En el coso este que la vi. Mira que la han visto, ¿eh? Adiós, tonto. Buen trabajo, bro. No sé qué ha hecho, tío. Me ha tirado el Ignite y no se acordaba o qué, tío. Bueno, perfecto. Otra kill. Vale, ya vamos 3-1. Qué pena, mira que han visto a B, ahí fue un poco habilidad de Draven, creo que se confió, pero no. Tenemos la última en 80 segundos, está bien. Ahora cuando tengamos el objeto os enseño cómo funciona. El objeto está muy roto, ¿vale? Iré a por él ahora, después de esto, porque es importante tenerlo lo más pronto posible. Vale, 800 de oro. Es que además el objeto es demasiado barato. En plan, es un objeto, sé que es un objeto de letalidad y los objetos de letalidad normalmente valen poco y tal, todo lo que tú quieras. Pero me parece que no es legal lo que hace el objeto, para lo que vale. Voy a pushear esto. Voy a ayudarles a que no se mueran ahora, básicamente. El dragón se lo han hecho ellos. Me sale un poco mal porque ha sido culpa mía. Ya está, vamos. Y ahora os enseño cómo funciona este objeto. Básicamente es, cuando tú te lo compras, ¿vale? Si tú matas a alguien o asistes en la kill de alguien en los próximos 3 segundos, o sea, por ejemplo, yo qué sé, pego al Warwick y en los próximos 3 segundos Warwick ha sido asesinado o le he matado yo, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, mi definitiva se va a ver reducida en un 25%, si mal no recuerdo. Entonces, claro, si tú sumas eso, más que sumas que el cooldown de la ulti nocturna tampoco es muy alto, más sumas que vas con la runa del cazador definitivo, pues ¿qué pasa? Que tienes literalmente perma ulti de este tío. Y mírate el daño, mírate el daño. O sea, mírate el daño que os da el objeto. ¡Hala! Tengo la ulti en un minuto. Y esta es la ulti de nivel 6. O sea, no es la ulti de nivel 11. Tengo la ulti otra vez en un minuto. En plan, ¿veis el daño que me da el objeto? ¿Vale? El cual no tiene ningún sentido. Sigo sin entender qué está haciendo Riot en la pretemporada. Que sí, que la pretemporada es para probar cambios, para hacer un montón de cosas, pero... Riot. Riot. En plan, podemos hablar, ¿no, Riot? En plan, Riot. Porque este objeto da tanto daño y, y te da esto. Tengo la ulti... O sea, me voy a hacer esto y voy a tener la ulti otra vez. La voy a tirar en bot. Es que ahora la voy a tirar en bot en 20 segundos. Es que no tiene ninguna clase de sentido.
Está bien Nocturne en la pretemporada, está muy fuerte. O sea, está muy fuerte. Si te, con esta build está muy fuerte. O sea, sobre todo en los elos bajos, en el alto, mira. La gente es más o menos más lista y puedes hacer. O sea, es más difícil matar. Pero en este elo, o sea, a ver, en este elo, en elo bajo, perdón. Está roto. A las 60 segundos. En un minuto tengo la R otra vez. En 30 segundos, R nivel 6. En 30 segundos. En minuto 11. En 30 segundos tengo la ulti otra vez. En plan, alguien me explica por qué acabo de hacer una doble en bot. Y es la ulti de nivel 6. O sea que la otra va a tener menos cooldown. Con todavía me queda una stack más del cazador definitivo. Tengo la ulti. Acabo de pushar el bot. Y ahora voy a irme a medio con la ulti. Ahora voy a irme a, acabo de matar bot. Y voy a irme a medio con la ulti. O sea, parece chiste, pero no es chiste. Mira, porque no he matado. Mira, porque se me ha quedado un toque. Que si llega a tirar el Ignite este señor, la tenía prácticamente otra vez. O sea, no estoy exagerando, ¿vale? Porque algunos me dirán, es que Pingo, estás exagerando. Esto no es ninguna exageración, es literalmente una estupidez. O sea, no creo que nadie, o sea, no creo que nadie encuentre que esto sea normal. Por cierto, los mejores objetos son o Filoscuro de Draktar o Eclipse, ¿vale? Lo que tú prefieras, Eclipse contra luchadores, Draktar contra campeones muy squishies, o te puedes ir haciendo el objeto de antes, que era, no sé cómo se llama, que era la, oh my god, lo que le pegó, que era el, ¿cómo se llama, tío? Lo que no es el Gore Trinker. Ya, ¿cómo se llama? Pero voy a ir al dragón. ¿Cómo se llama ahora? Ya, ¿cómo se llama el objeto de Nocturne de toda la vida, tía? El luchador. Luchador. Este, el cerzodador. No, cortasendas, perdón. Perdón, es que tengo un poco de lío aquí con los nombres y con los objetos y con todo de la pretemporada. En plan, muchas cosas nuevas, muchas cosas viejas, muchas cosas que todavía no me acuerdo. Si mato a este, tengo la ulti, ¿eh? Si matamos a este, tengo ulti. Bueno, o mato al otro. Qué broma de mal gusto, tío. Es que parece que tenga la pasiva. O sea, parece que tenga la pasiva de Katarina en la ulti, tío. Es que parece que sea Katarina, tío. Y soy un Nocturne que literalmente estoy de arriba para abajo, de abajo para arriba. Es que es una broma, tío. Es que es la broma. O sea, quiero ver cuánto. Con la ulti de nivel 16, quiero saber cómo es. Porque todavía no he visto la ulti de nivel 16. Tengo ulti. Lo peor es que tengo ulti, no es broma, tío. ¿Qué es esto? Ponme un guard, Yumi. Ponme un guard, por favor. Ahí está, gracias. ¿Dónde estás? Es real, es real, es real. Es real. A tomar por culo, este mismo, tío. Este mismo, tío. Venga, bro. Venga. Esto se le llama temporada número 20. En 22. No sé por qué no para llamar la temporada número 20, tío. Ah, mira, que ahí hay otro. Dame la ulti otra vez, por favor. Quiero matar al real ahora. Ahora quiero ir a por el real. 20 segundos. No, hay que matar otro más. Hay que matar otro más. Vamos a matar a este. Dame la ulti, por favor. Que quiero matar al real, que está en bot. Vamos. Vamos, vamos. No es broma. Vamos, vamos. Tomar por el culo, tío. Venga. Dame visión. Venga. Bien, hola. Temporada número 22, bro. De nada, ¿eh? De nada, bro. Vale, venga, adiós. Nos vemos. Si quieres reportar a alguien, reporta la temporada. No es mi culpa. Acabo de tirar 4 ultis en un minuto. Acabo de tirar 4 ultis en un minuto. Literalmente acabo de tirar 4 ultis en un minuto. ¡Qué puta asco, tío! Bro, que soy nivel 10 todavía. Que esto es la ulti de. Este es el cooldown de la ulti de nivel 6. O sea, no he subido al 11. Está balanceado, chicos. 14-1. O sea, ha sido pillar la ulti y pillar 14 kills automáticamente. ¿Qué os parece? ¿Dentro de la nueva temporada? ¿Os gusta? Está balanceada, ¿no?
Yo no entiendo nada. O sea, es que esto es una locura. Oh, hay una Yumi. Vale, súbete, es verdad. Aunque seas un gato. Oh my god. Me la ha robado, pero oh my god, el one shot que le he pegado. Ulti en 30 segundos. Es que no. Bro, que ahora mato, o sea, ahora mato a dos personas y tengo la ulti. Porque es la de nivel 11. Antes era la de nivel 6. Antes era con tres, matando a tres personas. Ahora es matando a dos. Tengo la ulti en 20 segundos. Quería ver si había algo por aquí. Dame, 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 dame. Quiero volver a matar a alguien, ¿eh? No, no sé a quién, pero voy a ir a por alguien. O sea, yo tengo la ulti. Mirad, mirad, o sea, la diferencia es que yo tengo ulti y Yumi todavía no tiene la ulti. ¿Vale? O sea, yo acabo de tirar la ulti aquí en medio con la Yumi y vuelvo a tener ulti. Vale, vamos a ver si puedo pillar a alguien más. ¿Dónde estáis, chicos? Solo tengo que verlos en el mapa. Bienvenidos a la temporada de Nocturne. ¿No hay nadie? ¿Nadie? Bueno, gente, ya sabéis qué jugar. Si alguien quiere subir elo esta pretemporada, no sabe qué jugar, aquí tiene lo que tiene que jugar. Es muy fácil. Mira, haces así, entras a por uno, lo matas rápidamente. De dos autos, ulti en 30 segundos, pasado por el siguiente, lo matas. Matamos a este y ahora iremos a por el otro con la ulti, ¿vale? Espérate. No, si no me llevo. No, tengo que matarlo yo. No, no. No me resete la ulti si lo haces así. Déjamela. Ahora sí. Listo, gracias. 30 segundos la ulti otra vez. Limpiamos un poco la jungla y volvemos a por el de medio, ¿vale? ¿Hay alguna forma de saber cuántas ultis se tiró en la partida? Quiero saber cuántas se han retirado. ¿Otro? Espérate. Y ahora matamos a la de medio. ¿Dónde está la de medio? Bueno, vamos a por este. Tiro la ulti for fun. Ya tiro la ulti for fun. Ya me da igual, tío. Ya for fun tiramos la ulti, gente. Ya for fun, tío. Ya me sobra la ulti. 30 segundos, otra vez la ulti. Venga, siguiente. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿No? ¿No? ¿No puedo tirar otra vez la R? ¿No? Tío, me quedan 30 segundos de ulti. Hacemos esto y volvemos a ir a medio. Sí, venga, hacemos esto y otra vez para medio. Venga, gente. Otra vez con la ulti, ¿eh? La ulti es como la Q ahora. Ahora la ulti es como la Q, gente. Oye, me parece ilegal lo que estoy haciendo esta partida, ¿eh? Mierda, estoy viendo. No lo sé, bueno, no sé qué es esto. Lo vi el otro día y me pareció un chiste. Lo tengo. Vale, vamos, Yumi. Que tengo ulti otra vez. Matamos a los de medio y tengo ulti otra vez. A ver. 30 segundos, venga. Siguiente, pégale esto. Oye, este no. Bueno, sí, espérate. ¡No! 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 Eran uno más. Sí, tengo 3.000 y pico de oro. Ya lo sé, gente. Me lo estoy exponiendo por el chat. No os preocupéis. No me importa. Me lo estoy pasando bien haciendo esto, ¿vale? Lo siento, gente. Sé que debía de vaquear, comprar los objetos necesarios, pero me lo estaba pasando bien, la verdad. Vamos a ser honestos. Ahora salgo de base, me monto en Yumi y vuelvo a pegarme. Tío, esto me parece una locura, tío. ¿Eso es gracias al ítem? Sí, no, no. Lo del ítem es una que no tiene sentido, gente. Que no tienes. Este objeto es ilegal. Este objeto. Yo banearía este objeto. En plan. ¿Sabéis que existe banear campeones? Ojalá existiera banear objetos. Vale, vamos a por el de medio. Vale. Está ahí en medio, mírale. Mírale, se cree que estás vivo. No, no, bro, ya estás muerto. Bro. Estás muerto, nomás no lo sabes. Voy a tirar esto. Si pillo otra kill, la tiro otra vez.
La tengo en 20. Dale, amigo. Oh, me quedo sin mana. Me he quedado sin mana, pero no sin R, tío. Parece meme, pero no es meme, tío. No tengo mana, pero sí tengo R. Gran juego, gente. A ver, voy a hacerme esto y voy a matarla. Ahora lo mato. Súbete. Mira, la tengo otra vez. Gente, vuelve a tener la R. ¡Ah! 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 Draven, el Geal, perro, mata. Dale. No, Draven. Bueno, no pasa nada. Pillamos esto. Lástima que Vi pega un montón, ¿eh? Si no fuera porque Vi pega un montón, esto estaría free. Voy a pillarme esto y el Esther aquí, ya está. Y con el Esther ganamos. No que tu compo. No, su compo es asquerosa, te lo he dicho. O sea, yo contra Vi no puedo, en plan. Vi me destruye. He dicho, al principio lo dije, que su compo es asquerosa. Pero más asquerosa es mi build, ¿sabes? O sea, una cosa no quita la otra, ¿sabes? ¿Lo mata? Sea, yo sabía que. O sea, yo. Coño, os lo he dicho. O sea, antes de empezar la partida, yo os he dicho: oye, chicos, su compo es asquerosa para jugar Nocturne. Sí. Pero no sabía que esto estaba tan roto, la verdad. Y porque estoy jugando un poquito Inting, ¿no? O sea, en plan, estoy saliendo de base, me tiro, no pasa nada. Ahora voy a ir en línea recta hacia medio, no pasa nada. No, pero necesito visión. Y el rojo. Quiero el rojo. ¿Por qué le he dado la piña? Los de medio. No, alto, 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 alto. Es real. Tiene que pasar por ahí, ¿verdad? No, no pasa por ahí. Hostia, viene por nosotros. Ostras, no te odio. Hay un tío con mucha rabia. ¿La W? ¡No se me tira! ¡No se me tira! ¡La W! Digo, lo proyecto con la W. ¡No se me tira! ¡Oh! ¡La W! Bueno, tampoco. ¡Oh my god! Oye, la pipe pega un montón, ¿eh? Oh, vale, que vale Tality. Entiendo. Digo, pego la W, no se me ha tirado. Digo yo, ¿what? Bueno, no pasa nada. Está bien, está bien, está bien, está bien. Pero la vi. Está interesante, ¿eh? Mira. Vale, Tality. Me ha sorprendido el daño cuando me ha pegado. Bueno, no pasa nada. Vamos a ganar ya la partida. Oye, ¿vi con este objeto? Ostras. Gente, probamos Vi con este objeto y con las runas también. O sea, en vez de esto. O sea, vamos con lluvia de cuchillas también. Porque es con lo que se juega. Y lo probamos con esto y esto. La ulti de Vi creo que es incluso más asquerosa que la mía. Pero dame visión, dame visión, dame visión. Ahí está, gracias. Vale, siguiente. Con Qiyana. Es que el problema es que Qiyana una está un poco en la. Un poco puesta ya. F. Estaba atento a ver qué pasaba. Voy a escuchar esto. Vamos a hacernos la. Sé que la partida podría haber acabado hace un buen rato, ¿eh? Pero ya sabéis que me apetecía trolear un poquito la partida. No pasa nada. Guau, pero ahora me va a venir un Warwick corriendo, tío. Qué liada, qué liada, qué liada. Va a venir un Warwick corriendo, bro.
Yo me voy. Casi me voy, gente. He estado a nada de irme, gente. Casi, casi me voy, ¿eh? Me ha faltado nada, chicos. Gente, he estado a punto de irme, ¿eh? Ha estado bien, está bien. Chicos, casi, casi nos escapamos, casi, casi. Ha estado close, ¿eh? Como diría. Ha estado close, gente. Casi, casi. Para nada nos ha matado de una. ¿Puedo ir con Ángel Guardián? O podría ir con Sterak. Creo que Sterak lo prefiero. Ya, prefiero Sterak, creo. Oye, pero que están regalando el Nashor, chicos. Por cierto, esto se me olvidó cambiar, chicos. Que les estoy regalando el Nashor. Ah, pues no están. ¿Por qué no están en Nashor? Deberían estar en Nashor. Nos vamos nosotros. A ver, a por quién voy. Lo peor es que, fuera de bromas, tengo la R otra vez. Ya. Balanceado, gente. En plan, ya me abstengo de dar mi opinión, ¿no, gente? De lo que acaba de pasar. Nos abstenemos de decir lo de la doble R, ¿verdad? Vaya a acabar ya esto. No, mejor no comentamos, ¿no, gente? Lo de la doble R. Mejor no comento que acabamos de acabar la partida con una doble R, ¿verdad? Pero mejor no hablamos, ¿verdad? Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis que subiré más cosas de la pretemporada que estén absurdamente rotas. Hasta la próxima. Chao, chao.